Bueno, en lo que va de año, que son 48 horas exactamente, bueno, todavía no se han completado las 48 y estamos a 2. Cuatro mujeres mueren a manos de sus exparejas en 30 horas más o menos. Apenas a horas de iniciar el año 2020, cuatro mujeres han partido. Quien anteriormente le profesaba amor se convirtió en su verdugo. Yajaira Jiménez recibió varias estocadas de su expareja en un hecho ocurrido en San José de Ocoa. En Santiago de los Caballeros, Cleury del Olmo fue estrangulada por su pareja sentimental. Según las informaciones, al momento de ser asesinada, tenía 7 meses de embarazo. Mientras que Yesenia Liberato, residente en Filadelfia, oriunda de la Loma de Cabrera, fue asesinada por su pareja Dani Jiménez, quien luego de cometer el hecho se suicidó. En Río San Juan fue el escenario de otra muerte brutal. Una mujer murió a causa de 11 puñaladas propinadas por quien fuera su pareja sentimental. La víctima fue identificada como Angelita Sánchez. Juan Luis Peralta es señalado como el victimario. Bueno, mira, indudablemente, sí, indudablemente que al principio del programa nosotros dimos unas pinceladas de este tema, pero yo sigo vendiendo mi teoría. El tema es que el derecho penal, la persecución penal, no es un remedio para ningún mal social, y menos para un mal social que tiene tanto que ver con el corazón, tiene tanto que ver con el sentimiento. He dicho y he proclamado aquí y lo reproclamo. Ese individuo que mata a su pareja, a su expareja, no es un delincuente. Es un alma atormentada, es un tipo con problema. Con problema del tipo que sea, pero eso, ese problema le lleva a matar a su mujer. Ningún delincuente se suicida después que comete el delito. Por eso yo no lo califico como un delincuente. ¿Por qué? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa eso? Que hay que darle otro tratamiento. Me da grima cada vez que oigo al procurador ufanarse de que al hombre que levante la mano a una mujer es preso que va. Óyeme, esa no es la salida. El tema de la prisión preventiva en este país relacionada con los feminicidios, el tema de los acuerdos y las negociaciones relacionadas a los feminicidios, no son la salida, tampoco es la prisión. Tampoco es la prisión, es una sanación previa que debe haber. Es un trabajo de, no de persecución, más que de persecución, de prevención. Y lamentablemente el Ministerio Público no está preparado para eso, porque la función básica del Ministerio Público es ser un ente persecutor. La agencia de persecución penal por excelencia en un país es el Ministerio Público, quien dirige funcionalmente la investigación. Es decir, mira, esa foto yo la envié. Ese es el de Ocoa. Ok. Quiero que la pongan otra vez, por favor. Ese es el que ultimó a su pareja en Ocoa. Es el que estaba enamorado, porque hay uno de los casos que estaba enamorado de la dama, también la, que no tenían una relación. Ese era su esposo. También hay que ver lo que la mujer... Y ahí está el de cómo la mujer ahí. Cómo la mujer selecciona a su pareja. El caso que Amado hace énfasis sobre la prevención es sumamente importante. Primero, nosotros tenemos la sociedad de psicólogos que lamentablemente no ha tenido la cobertura que se le debe de dar a este tema tan importante, y también la prioridad de parte de la planificación que viene desde el Estado sobre este tema de feminicidio. Todo se ha ido a lo que es la persecución. Muy poca prevención. La preparación del hombre, la preparación de la mujer, la continuidad que debe de dársele. Por ejemplo, los casos de violencia pueden iniciar en el mismo noviazgo, pueden iniciar en la misma... inicio de un conocimiento de una persona, de tú abrirle las puertas de tu casa, y el hombre se puede dar cuenta, la mujer se puede dar cuenta. Entonces, hay casos en que la mujer acude
ayuda y no encuentra ayuda. No encuentra esa mano amiga, no encuentra ese sostén que la ayude a salir de ese lago cenagoso de violencia en la que se encuentra. Y otras partes está también las circunstancias que las atan. Entonces, ahí que debe de entrar la parte preventiva y hacer su trabajo. Mira, un inicio de año con cifras como esta, o sea, hablar de 4 mujeres en menos de 48 horas, eso tiene que mandar un mensaje claro, claro, a un ministerio público, a un ministerio de la mujer, a toda la sociedad, al gobierno. O sea, hay que unificar, hay que hacer esfuerzos para que esta cifra, que a tan solo a menos de 48 horas te están diciendo que ya van 4 mujeres, te dice, bueno, pero si esto continúa de esta manera, nosotros tendremos un año muy grave, muy malo en lo que tiene que ver con el tema de los feminicidios en República Dominicana. Ante todo esto, yo creo que la planificación de las diferentes instituciones y organismos que deben de velar por la preservación de la vida de la mujer, el respeto de la misma, empiecen a planificar qué van a hacer para que esto no sea el inicio de muchos casos que se puedan o que podrían continuar dándose. No es posible que nosotros estemos viendo a tan solo 2 días, el 2 de diciembre, de enero, que ya estamos, que tengamos nosotros en los medios y la gente tener que recibir este tipo de información. Es demasiado hablar de 4 damas que han perdido la vida en manos de sus parejas. Y las parejas se suicidan. Entonces, algunos lo agarraron preso, ok, pero óyeme, Carolina, cuando tú tienes una Navidad y un fin de año, tú tienes alto consumo de alcohol, alto consumo de emociones, de drogas. Tú tienes ahí muchas emociones encontradas. Viene un preludio donde hay depresión, donde hay una serie de encuentros de sentimientos inexplicados para ellos. Y también oportunidades para hacer algo que estaban pensando hacía tiempo hacerlo. Mira. Y viene la explosión. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buen día. Sí, buen día. Es Manolo Gerardino que habla. ¿Quién? Manolo Gerardino. Saludos, Manolo. Hola, Manolo. Buen día y feliz año para todos ustedes. Gracias, igual. Igual te deseo. Mira, Amado, lo que tú estabas diciendo, tú estabas dando mi clavo, es una razón, es una verdad. El gobierno tiene que tener un plan de concientización tanto al hombre como a la mujer, no de terror, porque cuando el hombre se siente aterrorizado por la mujer, entonces reacciona de una forma muy diferente a lo que tiene que reaccionar. El hombre no nació para sentirse aterrorizado por una mujer. ¿Qué pasa? El Ministerio Público lo que está en estos tiempos es aterrorizando al hombre para que el hombre se sienta con miedo hasta de hablarle a una mujer. De manera que si el gobierno no planea un plan de concientización hacia el hombre y a la mujer, eso va a seguir pasando. Que pase buen día. Gracias, Manolo. Muchas gracias. Hay también un tema de familia. Yo te voy a decir algo. En un tema de esta naturaleza, uno tiene que meterse. Ya eso de que en pleito de marido y mujer no hay quien se meta, eso pasó. A uno lo lincharon en Puerto Plata porque intentó herir la dama. Eso también fue en el fin de semana. También tiene que ver un tema de familia. Yo tengo 3 mujeres. El que me le pone la mano a una de esas muchachas se va a tener que ver conmigo y yo estoy preparado para pasarme los últimos años de mi vida preso si es necesario. Lo digo como padre. El que le pone la mano a una de esas muchachas lo mato. Así. Una vez yo recuerdo que estaba llevando un caso de un señor que había violado a su propia hija y hubo un estudiante en la universidad que me dijo, profe, ¿pero y cómo usted defiende una persona con un caso como ese? Cuando usted tiene 3 hijas, digo, pues yo no soy compromisario de lo que él hizo. Ahora, si me le pone la mano a una de las mías, lo mato. Así mismo. Entonces, tú tienes que tener esa conciencia. ¿Por qué? Porque hay una situación cuando el hombre, el marido, ve que la familia, el padre sobre todo, que es la parte dura de la familia, que debe ser, no se mete en los temas de los hijos o de la hija, que deja que las cosas pasen, que las cosas discurran, confunde quizás la responsabilidad o la intención de no meterse en ellos con cobardía. Y ahí hay un gran problema. Entonces, es preferible evitar que te confundan eso.
usted tiene que meterse, claro. Métase y haga que su hija deje ese hombre si no pueden vivir juntos. Hay una llamada. Sí, buenos días. Vamos a escuchar la llamada. Sí, buenos días. Adelante. Primeramente felicitarlos por el programa y felicidades en este año y que el programa siga adelante como es. Muchas gracias. Muchas gracias, igual sí. Para usted, feliz sí, año para también, usted y su familia. Exacto, y también para decirle que esta cuestión de los feminicidios que a todos nos preocupa, solo hay dos cosas, hay dos partes que hay que culpar. Primero, la familia, padre de familia. Ese es el número uno. Y número dos, cuestiones ya del Estado en estos países pobres y cosas. Porque el padre de familia tiene mucha culpa en eso. Porque yo siempre he dicho que ser padre de familia, eso es un sacerdocio. Claro. Un sacerdocio, una responsabilidad demasiado grande para poder encaminar a los hijos, todo el vivir en convivencia con ellos, no abandonar. Hay que meterse en todo. Exactamente, para que pueda irse resolviendo ese problema, que no es fácil, porque aquí sabemos que ya una gran mayoría de las familias se destruye entre los barrios. Yo soy de un barrio y puedo decirle eso. Esos niños con los abuelos que ya no tienen fuerza para en una sociedad que es muy difícil, estos muchachos no son fáciles. Es decir, que ahí entonces, en esa parte, entra el Estado entonces de organizarlo más, darle a los barrios, mire, no es, ya no se ven promotores sociales en los barrios, los clubes deportivos y culturales, que era lo que estaba antes, se han cambiado por la Junta de Vecinos, que hacen su trabajo, pero eso, ese trabajo que hacen muchas es cuestionable. Entonces el Estado ha abandonado eso, esa parte también, como así es en la salud, esa promotora de salud que había muy efectiva, no sé por qué eso se acabó, se terminó, es decir, pero... Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros hemos venido involucionando en este país. Las cosas que antes se hacían, que daban resultados, las hemos ido perdiendo. Casi todas las cosas. Indudablemente la sociedad también ha cambiado mucho en lo que es los roles, el desempeño de los diferentes roles, cómo la sociedad ha ido adaptándose a los tiempos modernos. En el principio hablábamos la participación de la mujer en lo que es la parte proactiva del hogar, de la vida, de su realización personal, y que muchos de los hombres la pueden ver como competencia. Pero si observamos, la mayoría de estos casos de feminicidios se dan en lugares de escasos recursos. Eso iba a mencionar. Se dan en lugares de escasa escolaridad. Dos elementos importantes a evaluar, la clase social y la formación. Sí, sí. Tenemos una llamadita. Ok, ok. Buenos días. También yo digo que nosotros las mujeres tenemos que respetarnos y respetar a los hombres. Mire, yo vi que antes de ayer yo me estaba parqueando en una tienda y un señor se parqueó muy pegado al otro carro y la señora no podía salir. ¿Qué hizo la señora? Le cayó a galleta al hombre porque él ya no podía salir por esa puerta. Entonces, no podemos provocar. No tiene justificación que un hombre mate a una mujer. Pero sí, también tenemos que respetarnos. Sí, y sí, respetar sí. A los hombres. Totalmente de acuerdo. Ella tiene razón. A los muchas hombres gracias. No se le vuela arriba. Muchas gracias. Muchas gracias por esa la opinión. Provocación. Porque eso va de ambas vías. Claro. Yo no puedo, como hombre, usar la violencia o la fuerza contra una mujer, pero también la mujer no me puede a mí acosar, agredir con señales también de violencia. Eso es de ambas partes. Entonces, como la mayoría de estos casos se dan en esos escenarios sociales que hemos mencionado, evidencia que hace falta ayuda en la formación desde la familia, desde el hogar. Evidencia que hace falta esa formación de valores en todos los ámbitos donde se desarrolla la sociedad. Se ha dejado de ir a las iglesias.
se ha dejado de participar en familia, se ha dejado de compartir en temas importantes que tienen que ver con la conducta humana. Entonces, todo esto que se ha perdido, hay que retomarlo, pero también hay que hacer inversiones significativas en la mujer, significativa hay una llamada. En la formación de la conducta humana. Hay que invertir duramente en eso desde las escuelas. Así buenos es. Días. Sí, buenos días. Muchas buenos gracias, días. Bendiciones. Baje un poquito el volumen del televisor para ver si la podemos escuchar bien. Sí, mira, te decía, atendiéndome al comentario de ustedes, lamentablemente los valores de este país se perdieron, o del mundo se perdieron. Lamentablemente hoy no es dándole fuerza a los hombres, porque Dios en su palabra constituyó, dijo, hombre, protege a tu mujer. No la no dice maltrata, protege a tu mujer. Pero también, habemos mujeres que nos creemos que somos hombres, que nos vamos delante de los hombres tomando decisiones sin comunicarlo. Cuando uno vuelva a las sendas antiguas, a respetar a los hombres, a buscar común acuerdo, tal vez las cosas cambien. Pero la palabra no se equivoca, dice que los tiempos van de mal en peor. El Ministerio Público, las autoridades, lo que tienen que concientizar, como dijo Manolo cuando llamó, creo, concientizar a la población masculina y a la femenina de que no insisten a la violencia. Hoy día, los padres y las madres estamos criando por tecnología. Yo por estar pegada de un teléfono, le doy un teléfono a mí. Yo por estar pegada de una televisión, le doy un teléfono a mi hijo. ¿Qué está haciendo mi hijo? Estoy en un trabajo, ¿qué está haciendo mi hijo? Entonces, tenemos que revisarnos ambas partes. Pase buen día. Muchas gracias. Mira, ella plantea, o sea, ella entiende que la mujer debe de alguna forma volver al rol que asumía antes de ser un tanto sumisa, que de estar en el hogar, que sea ese ser cabecera de hogar en lo que tiene que ver con la formación y todo lo que es llevar a camino las riendas de los hijos, de que el hogar esté, vamos a decir, en orden. Ciertamente los tiempos han cambiado, o sea, no sé si sería el término correcto decir de la modernidad, de la mujer que ya es diferente, que la mujer trabaja, que se prepara, muchas que aporta al hogar. Falta de responsabilidad. Ya ese sería otro aspecto que sí puede que incida mucho mayor, pero no veo mal que la mujer trabaje, que se prepare, que aporte al hogar. Entonces esto le da un nivel de poder que tal vez el hombre no ha asumido, asimilado. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Buen día, feliz año. Gracias, igual. Gracias. Igual. Elsa de las Guaranas. ¿Desde dónde? Desde las Guaranas, Elsa. De las Guaranas, Elsa. Soy colaboradora de Canarias y de Telenor. Muy bien. Gracias. Y del programa de mañana. Muy cierto lo que usted está diciendo. La familia es que cae toda la culpa de... Que no le eche culpa a es la mala crianza, que anterior no se criaba así. Uh-huh. Anterior los niños se mandaban al catecismo, se mandaban a... La mamá andaba con ellos trajo, tiene que ver mucho la formación. Y ahora es suelto que está con sí. Suelto, chiquitico, de verdad, chiquito. No me lo tengo para Francisco. Y ya el día pasado en San Francisco. Y andando un poquito peleando los modernos y sería peleando en la calle. Suelto que no tuvieran como chicos. ¿Qué van a hacer mañana? Eso es un delincuente. Uh-huh. Un delincuente va a hacer mañana porque va a suelto desde que ya aprende a caminar en la sí. calle. Algo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Algo importante que ella toca es el tiempo, y lo tocó también en la anterior, que creo que fue Inmaculada, es el tiempo que los padres pasan con los hijos. La cantidad de hogares también que hay disfuncionales. Y los hijos, los niños, niñas, están sin una guía. Sin un control, dirección. Sin una dirección. Ese es un tema. Entonces, de formación, ese es un tema de educación, sí. que tiene mucho que ver con el tema feminicidio. ¿Qué tiempo me paso con mi hijo? ¿Yo sé lo que mi hijo lleva en la mochila a la escuela? Exacto. ¿O yo sé dónde está mi hijo en determinadas horas?
me he dedicado yo por lo menos a enseñarle respeto pregunta todos los días la, a los ¿sabe mayores. ¿Sabe usted dónde está su hijo? Son las 10 de la noche. Sí. ¿Sabe usted dónde está su hijo? Me he detenido yo como familiar a ver qué está haciendo el muchacho en determinadas horas. No, está preocupa. Ese control que había antes, que hasta el tío, el primo, estaba pendiente de dónde estaba el muchacho mío. No, ya no hay nada de eso. Mira, y alguna de las formaciones importantes, sanas, que se daban antes, que no es que se han eliminado, pero creo que han perdido mucha importancia en los sectores. Por ejemplo, la dama mencionaba el catecismo. Esa formación, vamos a decir, religiosa que se da para los bautismos y demás. Mira, los prejuveniles, esta formación. Pero hay algo más importante que todo eso que tú mencionas. Las actividades deportivas. Y lo mencionó Fulvio, que es el asunto de los hogares disfuncionales. Sí. El tema de los hogares monoparentales. Sí. O sea, una persona dirige el hogar y no puede quedarse en el hogar. Sí. Porque tiene que salir a la calle a proveer. Y entonces al salir a la calle a proveer, el muchacho se queda solo. Los más chiquitos se quedan con el más grande. ¿Y qué te está prohijando? Un individuo que no tiene ninguna formación, un individuo que no tiene ningún valor porque no se lo han inculcado, no se lo han enseñado, no se lo han mostrado. Pero también está el tema de la formación. Ahí hay un tema de formación en el hogar, pero también está el tema de la formación escolar. Sí, muy pobre, donde se han abandonado aspectos importantes como moral y cívica, por ejemplo. Claro, la formación humana y religiosa. Exactamente. Entonces, y tenemos un Estado que pretende venderlo como populismo. Yo soy el mejor procurador porque yo en mi procuraduría mandé a que todo el que le corte los ojos a una mujer va preso. Eso no es así. Porque en definitiva, el tema del feminicidio no tiene nada que ver con prisión. Ahora, ¿cuál es el problema? La criminología clínica. ¿Hay una llamada? Sí. Vamos a oír la llamada. Yo al final mantiene la idea, redondearemos con eso. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, dama. Feliz año nuevo. Gracias. Igual para usted. También. Felicidades. Es de la cuadra. Sí. Es Daniela Rivera. Adelante, Daniela. De la Unión de los Cárceles. Adelante, Daniela. Sí. Yo quiero opinar la pregunta de Díaz. Adelante, adelante. La pregunta. Nosotros necesitamos, queremos que en este año agilicen los trabajos del agua potable. Ah, ok. De aquí, ¿no? La carretera Las Guaranas, Pimentel, Las Guaranas, La Enea. Pero en La Guarana hay un tanque de acueducto ahí nuevecito, entonces no hay agua. No hay agua, pero sí ya estaban trabajando. Esperamos que ya dentro de un mes haya agua. Un mes o dos meses, pero ya están trabajando. Gracias. Bueno, qué bueno. Vamos a esperar. También la carretera Las Guaranas, Pimentel, Las Guaranas, La Enea. Esa es una de nuestras prioridades. El asfaltado de las calles, porque nosotros somos un municipio de la provincia de Duarte. Claro. Y no lo toman en cuenta para nada. Aquí no han faltado ni un callejoncito, nada han hecho aquí con el asfaltado de las calles. Y lo van a ver de frente. A partir de que pasen las fiestas navideñas, que esperen hasta huelga, porque nos vamos a tirar a la calle. Bueno, la gente tiene que protestar y exigir, eso es así. El sistema cloacal, se sabe la situación que hay aquí con esto. Y el hospital regional de especialidades. ¿Cómo no? Esas son nuestras prioridades para este año. ¿Cómo no? Esperamos que se cumplan. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Sí, mira, suerte con todas esas. Las Guaranas no ha tenido tanta suerte en lo que tiene que ver con la inversión de obras, de empresas. Siento que es un pueblo que se ha quedado muy detrás. Las autoridades, los síndicos que han tenido, al parecer no han hecho lo que han debido hacer. Déjame terminar con el tema central y redondear un poco lo que decía. Hay una enseñanza que nos da la criminología clínica. La criminología clínica es una teoría criminológica que maneja los temas delictivos caso a caso, ¿verdad? Como lo manejaría un médico,
porque cada paciente tiene una dolencia diferente y maneja ese caso. Entonces, por eso se llama criminología clínica. La criminología clínica plantea que uno de los momentos más importantes del crimen es poder detectar el momento del paso al acto, es decir, el momento preciso en que se va a producir. Pero lógicamente, para llegar ahí es necesario un trabajo previo. Por eso, en una ocasión yo recomendaba, en una reunión que sostuvimos acá en San Francisco, yo recomendaba que la idea de los feminicidios quizás fuera importante aplicar la tesis de la criminología clínica, en el sentido de que en los barrios cada hogar puede estar siendo vigilado por las juntas de vecinos, porque los vecinos se dan cuenta cuando un hogar tiene problemas y ese hogar puede ser intervenido por el Estado. O sea, se trata de buscar las estrategias, Amado. ¿Eh? Se trata de buscar las estrategias, claro, para reducir eso. Hay que buscar. ¿Y cuáles son los planes que vemos a través del Ministerio Público? ¿Cuáles? Bueno, hay también una situación acá, y es que el Ministerio Público está limitado básicamente a la persecución. Aun cuando la Constitución pone a cargo del Ministerio Público las políticas criminales, que creo que fue un error del legislador constitucional, porque eso más bien debería estar en manos del Ejecutivo, pero indudablemente que el Ejecutivo tiene más movilidad para poder establecer programas de política criminal. Por ejemplo, tú tienes el Ministerio de la Mujer, que me parece que de ellos depende las casas de acogida. Exacto. O sea, eso es... ¿Cuántas hay en Macorís? No tengo el dato. Aquí no los decía la dama cuando vino. Yo creo que no hay ninguna. Sí. Hay una en la región. Y ella nos hablaba de la incapacidad que tienen por la falta del personal, la falta de recursos, pero no son estrategias para disminuir. Es después que está el problema, que te dicen, vente, voy a coger. Son 46 cheles por cada mujer. Esa es la inversión diaria que hay. No hay estrategias establecidas para resolver. No la hay. Realmente ha sido una responsabilidad del gobierno. Yo pienso que ya es tiempo de crear un programa de política criminal que tenga que ver con el tema feminicidio. Pero ni siquiera el presidente. Que tenga que ver con prevención y persecución. En ninguna ocasión se ha referido al tema.